When we were putting together this conference, one of the key goals is how to broaden coverage of Cuba beyond, uh, and, and enrich all of our coverage of Cuba beyond the obvious black and white government conflict story which gets told over and over, how to get out of that stuck narrative. Uh, from the very beginning, it was clear that culture is one of the answers to that question. Um, and really looking at the rich and vibrant changes going on in Cuban culture and between Cuba and the US. Um, so, I'm especially happy about the next two panels, which feature a really stellar array of scholars and artists um, in conversation with us. Uh, our first panel here will be moderated by Vicki Burnett. From the New York Times, with Alejandro de la Fuente, the Robert Woods Bliss Professor of Latin American History and Economics and Professor of African and African American Studies and of History at Harvard, uh, David Diomni, artist, performer, and musician, and Scott Price from Sports Illustrated, sports being a very important part of the, the cultural equation within Cuba and between our countries. Uh, and then that'll be followed after we take a break, grab some food, with a lunchtime conversation, um, moderated by Ted uh, Ted Henkin with David. Uh, I'm going to get out of the way, let Vicki, and then later Ted take it from here. Onward. Hi. So we have um, quite an interesting mix of panelists here. As you can see, they sort of cover this cultural trinity um, of music. Fine, music slash art, sports, um, and fine art. And they, um, this is kind of an area that Cuba has poured an enormous amount of resources and energy into over the last five decades and is a source of huge prestige on the island, but which is also fraught with issues of um, the f brain drain as people look f to broaden their horizons artistically. Um, professionally, people try to get away from an environment which they find repressive, um, and also as you know, the great pull of dollars gets a lot of sports people and um, artists to eventually, you know, shift if they can overseas and seek their fortunes elsewhere. So we're going to essentially break the conversation into two main themes. One is the kind the drain of Talent from Cuba, from the cultural and sports spheres, and the other is race, um, because this is an issue that Alejandro is expert in and which I think is extremely important and not very much discussed in Cuba. Um, it's hugely taboo, and it's a very, very sensitive issue, and one which is complex and has quite different dynamics, I think, to the, 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 the dynamics of race in the States. Um, so without further ado, i'll very br in briefly introduce you to everyone. alejandro de la fuente. i don't have to say this again, thank god. he's the no. robert woods bliss professor of latin american That's history. Okay. And economics. That's okay. so he's written extensively on slavery in cuba um, the question of race, um, and he's curated exhibitions of afro-cuban art and, uh, which explore the question of race in cuba. scott um, is a writer for sports illustrated. he's the author of a very. Great read which is pitching around Fidel very observant book about the, the, the question of kind of high-level defections by sports people and the primacy of sports in Cuban culture David de Omni um, who is going to be speaking in Spanish so you'll need your uh, translation instruments is a musician and performance artist and Part of a collective, a very interesting collective, which I wouldn't even begin to try and explain or categorize. So he will do that a little later this morning in a panel which he's going to do with Ted. We're, we're go he's going to explore his music, but he is someone who knows firsthand what it's like to try and broaden space for expression um, in a very constrained environment. So he can. Definitely address the question of artistic expression in a, in a place where there's often not nearly enough freedom. Um, Alejandro is going to talk to us about the question of race and the I just wanted to put a question to you before we start, which is you know one of the things that Cuba achieved post 1959 was a, a level of egalitarianism that allowed. Non whites, access to goods, education, jobs, and closed the gap between whites and non whites on the island in many socioeconomic metrics, but never quite eliminated the, or certainly did not eliminate, the underlying tensions and racial prejudices which had existed pre 1959. And since the collapse of the Soviet Union, as the economy became more dollarized, and particularly in the last four or five years, as some small level of private enterprise has been introduced into cuba, that gap has started to widen again. Um, it, it's something that's really a very touchy issue for cubans. So i'd just be interested in addressing the question of where do you see this gap going? is it just going to get bigger and bigger? as economic disparities grow in Cuba, and is there anything that can be done to address this? So. Okay. and I have 10 minutes to answer this? Yes. <laughs> okay, uh, thank you for, for the opportunity to be here. I'll, I'll actually, what I'll do is simply to um, present uh, sort of this puzzle that uh, Vicky referred to. And the puzzle is, basically, is why did Cuba which had indeed achieved, even though a lot of people are very skeptical about this, had achieved incredible levels of racial parity, had decreased, had managed to close the gap between whites and non whites in a number of key areas. Why then, in the 1990s, that uh, social model was eroded to a significant degree? Why did race? Uh, Emerge as a major line to reorganize society. And I'm just going to show you a couple of really quick uh, stats to give, uh, to give you some sense about what we're talking about. Um, by the 1980s, Cuba was, according to some metrics, a truly egalitarian society by race. I mean, uh, and it had achieved levels of racial equality which were simply uh, unprecedented and unparalleled in the Americas. Folks, these are good statistics, okay? Um, I have looked at them in and out. Uh, it's, it's almost impossible to imagine a scenario by which the Cuban government would manage to falsify statistics in such a systematic way as to produce these results. Um, and the results speak to um, social indicators which are very powerful, like life expectancy, which, as you know, is, re is related to education, is related to access to health services, and access to nutrition. But if you look at education, uh, high school, college, in high school, the Cuban graph is inverted because the proportion of non whites with high school degrees was actually higher. In 1981, that the proportion of whites. If you look at percentage of workers in the professional, in the professions, profesionales, uh, you can see that the differences between whites, blacks, and mulattos in Cuba are very small. And even if you look uh, at the question of black representation in the Asamblea Nacional, I'm, I'm, I'm comparing here the Cuban Asamblea Nacional with Congress in Brazil and the U.S. The black representation in the Assemblea Nacional was actually fairly high. It was not perfect, but it was fairly high. Now, one could make the argument, and it would be a good argument, that the Assemblea Nacional did, didn't really matter all that much. That's another conversation, and it would be actually a valid point. Yet, nobody would recognize this Cuba today, right? If you go to Cuba, you would immediately notice that Cuba. Uh, is in fact a country that is profoundly fractured along racial lines. the differences between whites and non-whites are very visible um, and are fairly substantial. and on top of that, you would immediately recognize that cubans talk a racial language, talk about race in a fairly shameless way. i mean, the, 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 the racist discourses have become um, racial epithets. Uh, uh, racist uh, remarks have become common sense. Are used constantly and are used in public. In public, something that was very hard to do. It was very hard for a state administrator, for a company administrator, for uh, to be openly racist. Uh, before, I think, in the 1980s, it is now okay to do so. Uh, since the 1990s. There are at least two engines uh, for racial inequality that are powerful engines for racial inequality in the island. One is, of course, the structure of the remittances. Uh, the remittances were mentioned here by, by a previous speaker. They are not only anymore a question of uh, difference in access to consumption, Marlene is right, it's also about accumulation now therefore, remittances have become a primary engine of racial inequality in cuba. i don't see that engine uh, losing steam anytime soon. and then uh, there is also the question of blacks and mulattoes' access, especially to uh, managerial positions in tourism and the so-called joint ventures. and these are research results produced by cuban anthropologists. okay, this is field research produced by by Cuban anthropologists on the ground. So, what's going on here? Is it possible that the egalitarian Cuba that we see in the 1980s contained the seeds, uh, contained racist seeds that simply exploded in the 1990s? How are we to explain this? And what are the limits of revolutionary change? Is equality and racism, are these two things compatible? Can you have an egalitarian society which is deeply racist in non obvious or visible ways? Or to put the question differently, are there social relations, interactions, aspects of social life that are not captured by these statistics? That these statistics don't let us see? That behind this facade, behind this, I don't want to say facade, behind this level of equality, there are other there are social spaces, there are social forces, there are social relations that are tied to other logics uh, that are not reflected in these statistics. I think there is, uh, this is a great question, and I don't have easy answers for it. But obviously, um, the Cuba that we see through these statistics, and I have written extensively about this, and people are frequently um, quite skeptical. About these statistics, by the way, but I think they're real. At the same time, I do believe that there were areas in Cuban society that contained the seeds of what we got to see, obviously, in the 1990s. Because the 1990s would have produced social inequality no matter what. The question is why, along racial lines? Why is it that Cubans appeal to race in order to, for instance, uh, exclude people? From the most desirable so, uh, job sectors. And why did that fly? How come, after what, 40 years? 30 years of revolution, 30 years of, uh, of egalitarian policies, 30 years of actual equality? How come did that argument was actually an argument that many Cubans were ready to accept? Why, if someone said that Negros should not be hired? In certain jobs, because they didn't have the cultural or uh, intellectual abilities to perform these jobs, how come that was an acceptable argument in, by 1992 or 1993, when a whole generation of Cubans had gone through schools, which had been telling them ad nauseum that we were all the same. I grew up in those schools. What happened there, right? Well. Um, I will uh, immediately close this so that we can move on, but this is the question that many visual artists uh, began to ask in the 1990s, and that's what relates to my work with the arts. I think at that point, what happened was that some of visual, Cuban visual artists, not, not just Afro Cuban visual artists, many of them are not black but had grown up in that egalitarian society that I tried to, uh, of which I tried to give you a quick snapshot, they didn't understand. They just didn't know what was happening. These people had grown up, had gone to school, had graduated from the Cuban Art Institutes, and suddenly they were Negros. They were not artists anymore, they were not intellectuals anymore, they were just Negros. How do you deal with that? They began to. They began to work on this. And this is the origins of the Keloides art and curatorial project to which I have contributed lately, which began in, in 1997. That first Keloides Primera Parte, a very modest exhibit, almost a, almost a secret exhibit. Nobody heard or knew about, about it. Um, an exhibit that basically what it tried to do was to um, convey the sense of desperation that some of these Afro Cubans had. I think this painting is, is a good example of that, you know, of a black man who has been reduced somehow to some biological essence, crying, Help me, you know, what's going on here? Or a sense that Cuban history, yes, that the Cuban, the Cuban nation, that we are all Cubans, but that there is a, another history that Negro history, right? 100% , which I don't need to translate because I'm sure you get that very well, right? And it's a history of blood. And this is like a graffiti type uh, image too. So it's related to, uh, so these artists began to simply denounce, this is a, a, a period of simple denunciation where they are simply denouncing all these stereotypes and all these um, images about blacks that are circulating in cuban society in the 90s in which a black man even a black artist in this case manuel arenas becomes a dangerous person or every black man is seen as a rapist as a source of violence which is of course a very, a very widespread as you know racist stereotype not just in cuba but everywhere else this is i'm sure looks very familiar or some artists who simply make fun of it by simply depicting black males as, you know, these powerful sexual beings, which, after all, is what the Cuba's tourist industry was somehow selling to the world—that Cuba was the place to come to have fun, have sex. Frankly, and that is always—and there is always a racial uh, veneer, right, around that image. That the, the, there is a correlation between the availability of sex and pleasure and race uh, in Cuba. Now, they organized two exhibits, one in 1997, one much bigger in 1999. Since this is the, the school of journalism, I thought it, you may be interested in looking at the coverage of the Cuban press for the second exhibit. This is a tiny note in Juventud Rebelde, about this big. And within that tiny note, there are two sentences. About the exhibit. And that is it. The exhibits did not happen. They didn't take place because they were not covered. The people who went to the exhibits got to see some of the images I shared with you. But when I started working on this, my frustration, and these exhibits happened as I was finishing my book, you know, because life is unfair. And then I tried to learn about these people and it was impossible to recover any information about them, about their work or about the exhibits. and that's why i decided to do a new kaleidoscope in 2010. i decided to publish a book that was like a history of this curatorial project. i decided to not only do it in cuba, which was very difficult in 2010. i was not allowed. i was kicked out of the country. i was not allowed to go to the exhibit. But we did the exhibit. We did the exhibit. And then I took the exhibit out of Cuba and brought it to the United States. We showed it in Pittsburgh, in New York City, and then we showed it at Harvard. And therefore, we created a website, we published a book. Suddenly, the Keloides Project, from its beginnings, had uh, the visibility that I felt it had always deserved. you because i don't know how this is going to work <laughs> <laughs> so thanks very much alejandro we're, we're going to now let scott talk about the sports the area of sports and the drain of talent from from um, baseball and then we're going to open to questions about either this, these issues or any other cultural issues that you'd like to raise um, Scott wrote, as I said, a very engaging book. Um, we all know that you know, Cuba has devised this very powerful program for nurturing talent, in, particularly in the arena of sports, but also in the broader cultural arena, um, and then also has devised systems for holding on to those people, whether they be medics. Um, yeah, baseball players, fine artists, musicians, um, and also for controlling the space in which they can operate. So, one of the things that's been happening in the last year or so, there's been a kind of rise in the number of baseball players who are leaving the island. There's always been this issue, um, but it seems to be accelerating. Cuba, a year ago, changed the rules so that baseball players could play outside the country. Pay a portion of what they earn to the state and come back and play in, in Cuba in order to prevent people from going overseas um, irreversibly, let's say, defecting, which is not an expression I'm keen on. Um, and that doesn't seem to have worked in, in, in one respect, that there is still this pipeline of people who are going to the United States. So I guess the question is. Is that an irreversible process? Um, I, th I think it is an irreversible process. Um, the fact is, is that um, the safety valve of sending a few players past their prime um, to Japan have been tried before, um, and I in essence, Cuba's. In, in, in a serious pinch when it comes to sports because they can't send their prime players overseas, or it kills the national game, and uh, so as a result they've got that and and they can't pay enough, um, you know raising what was once uh, a monthly salary of say five to twenty dollars to four hundred dollars can't compare in the least to twenty players have left. In the last five years, uh, and 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 have combined for salaries of three hundred and thirty million dollars. So, so, in essence, it's it's sort of like trying to keep trying to keep Canadian hockey players playing only in Montreal or or Toronto. Right. I mean, the fact is is that it wouldn't work in that way, and it's and it's not going to work in Cuba ever because the lure of money is too strong. And will always be. And I mean, personally, I I think that the only way that Cuba will be able to hold on to its best players and be able to watch at least some of their best players in their prime eventually is if the embargo is lifted and Havana gets a major league baseball team. And you know, that is those are massive leaps and I understand that. But I will tell you that a baseball team in Havana would be unbelievably great. But and 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 be embraced in the long term. But that's not going to happen and of course, we can all talk about the embargo for the next six hours, and, and we're never going to resolve that, you know, whether it's going to happen or not. But um, it's just the lure of money is too much. And I mean, just to extend beyond this, I mean, a, few, uh, a year or two after I wrote my book, I got a call from Ralph Nader's office um, Mr. Price, Mr. Nader really, really wants to talk to you. My, my book had been remaindered at that point. You know, okay, so, and I don't know if you understand the process of remaindering, especially of a Cuba book, but it sort of goes down a hole in, into which no one is—you know—you you never hear of it again. And all of a sudden, Ralph Nader, uh, who had hosted Saturday Night Live and changed the automobile industry as we know it, and uh, you know, perhaps thrown the election into, into a cocked hat—I um, will say Al Gore should have won his own state, but that's you know, that's an argument for another day—is um, calling me, and he and he keeps calling. His office keeps calling me. So finally, I call back, and I'm—I think it's a prank call—and I call back, and I say, um, uh, "This is Scott Price, it's Mr. Price, Mr. Nader really wants to talk to you." Now I'm thinking about your book, and I'm thinking, "Wow, my book is gonna—you know, it's great." And I get on, and, uh, uh, and uh, hold on, oh. Scott—it's <laughs> it's that voice, you know. Yeah. I bought your book i bought 2500 copies of your book by mistake do you want to buy some <laughs> so what ensues is a long conversation and, and it goes on and i do indeed buy some books from ralph nader because he's giving me a better deal than my publisher <laughs> you know and, and, and so eventually uh, he, he's getting excited about Cuba. He starts telling me, ah, "Did you know that I interviewed Fidel in 1960?" And I'm, "Oh." And, he, and I said, well, "He goes, oh, maybe I should go back down there." It was this insane conversation. By the end, I was thinking I was going to invite him over for a barbecue. I mean, it was really strangely wide-ranging. And and um, and he, uh, he, I say, I mentioned, "Well, oh, you know, Jimmy Carter's down there." And he goes, "Jimmy's down there? Maybe I should go down there. Do you want to go?" And like Alejandro, I, I said, well, I can't really go. I sort of had been told I shouldn't come back, um, and 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 weeks later uh, or months later, I, I see a story that Nader has indeed gone there, and I call him up because I just and he's he's got that I just went to Cuba buzz going, you know, especially for uh, Cuba-loving Anglos. I mean, there's this thing about going to Cuba, which is just you know thinking, ah, you know, and and uh, and and what I mean to say is that what I t wanted to explore in this book, even Nader had, you know. Proven susceptible to is is not just I, it was a cheat in some way. This book I wanted to use sports as a way to a under sell what and show what life was like in Cuba uh, outside the bounds of the Havana Miami bipolar Satan angel you know thing that I I feel I felt that everybody who left was considered a traitor everybody who, who arrived in miami was a, was a hero um, and, and in between lay the real story and through sports i wanted to tell the story not just of people and i do talk about people who defected uh, and, and why they defected el duque ray ordonez and others um, but at the same time i wanted to show why people wanted to stay and had to stay and the ties of blood and family and tradition that went beyond money because it was incomprehensible to Miamians, uh, miami cubans at least in the stated press why would anyone want to stay there you know and, and at the same time you know you would have in havana you know the, the official word was why would anyone want to go anybody want to go there and, and um, so, so for me it was, it was a real stab at trying to and i'm sure i was unsuccessful in many ways but to, to dwell in that gray area and, and, and understand it and i don't think the calculus has changed one bit i, I do think that there are players who will go for the money um, and I, because they're trying to take care of their families they're trying to take care of themselves and also because they do want to understand just how great they can be measured against what they recognize and admire as the, as the greatest baseball in the world I mean, the signs of decline in Cuban sports are, are there for everyone to see. I mean, 1992, they won 31 gold medals. Cuba was the best little sports machine in the world, and I, I quote that because I wrote that story in 1995. I mean, and, and at the end of it, that story, I wrote this clever line, everybody waits, thinking, well, it's gonna change soon, and it hasn't changed yet, and uh, as I was telling Lulu, uh, I worked at the Miami Herald from '90 90 to '94, and when I first got there in 1990, uh, you know, all of a sudden the, the newsroom one day was just everybody was flying around, and the plan was being put into place. And that was there was a rumor that Fidel had died, and and the Miami Herald has this action plan, and there was you know rumors of that. You know, there was a cruise ship that would go down there, and people would like you know rappel down the sides and into Havana, and <laughs> you know, but but and and you know. As we all know, journalism has taken its hits, and I, I, I make this joke, and it's kind of a sad one. But I wonder who's going to survive longer now, the Miami Herald or, or, or Fidel? I mean, it's, 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 I think it's really touch and go. So, um, anyway, so I, I um, and, and I say that sadly because I, I love the Herald uh, in many ways. Um, anyway, so, but that calculus remains, and it's and it's one that's um, that's not going to change when you have that lure of big money. Dangling, and, and people will risk sharks. Will risk uh, speedboats. Will risk like Puig uh, did. Uh, the wrath of, of um, you know coyotes for, for lack of a better word. The difference now is, you have the prime players, young players. Throwing, taking their chances. That, that's the most interesting thing. Is so that you have everyday players in their prime, going and making. Um, a real impact. And the last thing I want to say about that um, Puig is, is such a fascinating case for me because he's sort of in the line of El Tiante and um, El Duque. Um, the, the, and it, there's, some, there's a bit of a cultural uh, condescension about our coverage of them, these Cuban exotics. Um, you know, Tiante had this fascinating windup where he basically would corkscrew around and, and face center field, and you thought he might even run out there. He was he's just fantastic. And El Duque had this incredible. Wind up where he, uh, where, he basically his his knee would be grazing his chin, and and, and Puig also there's there's this, there's this strange sort of fascination and and, and and might well be racism as well, but it's it's certainly condescension of oh those those crazy here's another crazy Cuban player, and of course that doesn't it, it's, it's kind of obnoxious and disgusting because of course there are these there are great Cuban players who, who didn't have that flamboyance were true. Uh, professionals in the old-fashioned style um, and our coverage of, of cubans i think at times really takes delight in, in that kind of exoticism that, that again I, I, I think is not, not uh, admirable um, so anyway that's um, i'm open to questions and i, I said i wasn't going to give an opening statement and, and there it was so i apologize yeah. no thank you very much it was great Um, if you don't mind, we're going to switch to Spanish. I'm going to introduce David. He's going to talk more about his actual work and the work of his collective at lunchtime with TED. But I think what we want to um, address, well, I'll do the switching to Spanish now. David, te voy a presentar brevemente para que puedas hablar un poquito de not tanto del trabajo de tu colectivo porque con eso vas a tener una oportunidad ahorita con Con TED, pero más bien, quizás explicar un poco lo que es la dinámica de los artistas actualmente en Cuba eh, el, 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 y los, las estrategias del, del Estado como para controlarlos, o sea, tanto como para que no se vayan, para que se queden, especialmente en el caso de las artistas plásticas, pero luego eh, controlar un poco los espacios de expresión, porque eso es una una cosa del cual has tenido experiencia directa, ¿verdad? Entonces, si quieres hablar un poquito de este tema y, y luego la gente va conociendo un poco más tu arte, ahora con el almuerzo. Ok, buenas a todos. Son varios niños. Mi nombre es David, soy un artista cubano y vivo en Cuba. Eh, les traigo información de primera mano, eh, porque soy uno de los pocos locos que todavía cree que se puede hacer agüey, y por eso regreso. Yo quiero empezar haciendo una pregunta eh, a usted: si me pueden hacer el favor de levantar la mano a las personas que les gustan las papas fritas. Ok, no es pasable. Eh, si me pueden levantar las manos las personas que tienen algún tipo de, de, de creencia religiosa o practican meditación o se interesan por el campo espiritual. Ok. Y, y lo último que quiero preguntarle es si, si, si hay algunas personas aquí que les gusta reunirse entre amigos y, y debatir eh, abiertamente, sin miedo, y, y le gusta que las personas bueno, compartir ese tipo de experiencia. okay. Eh, en Cuba hay un problema con las papas, con, con reunirse y expresarse así libremente en una reunión, y, y hay una escasez de, de espacios, no sé, en la televisión o en la radio que hablen sobre la vida espiritual del ser humano y este tipo de cosas. Eh, eh, en el caso de, de mi trabajo en Cuba, aparte de hacer música, eh, me gusta crear espacios de diálogo entre los artistas. Espacios de debate, de, me gusta invitar diferentes religiones a mi casa o diferentes manifestaciones del arte, gente que piensa de diferentes maneras y me gusta debatir. Eh, voy a hablar después un poco más sobre, sobre esa hora pero eh, por hacer este tipo de trabajo eh, fuimos expulsados de una institución cultural que trabajábamos, que era una casa de cultura, y, y empezamos a hacer esto en nuestras propias casas. Ahora, eh, evidentemente, la mayoría de los artistas cubanos que se conocen en el mundo, eh, pertenecen a una institución cubana. Y yo hablo así porque, como no pertenezco a ninguna institución cubana, eh, no me dejan cantar en, en, en ningún lugar público, eh, no puedo hacer este tipo de, de micrófonos abiertos, eh, que me encanta hacer, el open mic me encanta, y eso me ha traído problemas con las instituciones y. Y quería venir a hablar sobre un, un poco de arte cubano que, que existe en Cuba, que es muy bueno, es profundo, está hablando de cuestiones, me parece necesaria para la vida de la comunidad. Eh, eh, se están preguntando cosas, están cuestionando cosas del arte y evidentemente estas personas no tienen, no tienen trabajo, no, tienen, no pertenecen a alguna institución cultural y eh, están teniendo serios problemas para desarrollar su, su carrera en Cuba. Eh, pasa como pasa con el deporte, con la pelota, y pasa como, como todas las cosas, he tenido que, que salir de Cuba. Eh, aquí afuera puedo cantar en un bar y puedo vender unos discos, puedo pintar un cuadro y puedo venderlo, y, y me, me parece que, que, me, que me siento obligado a hacer eso a veces. Me gustaría poder cantar en Cuba, ser un artista en Cuba ganarme dinero por cantar en Cuba, por vender mis pinturas en Cuba, y no es una posibilidad que tenga. Eh, nunca he tenido un enfoque en mi obra artística eh, con respecto a, al gobierno cubano así directamente, porque me parece que más bien el gobierno cubano es una entidad, y eso sea, ese tipo de, de personas, esas formas de dirigir a los pueblos, se han dado varias veces en la historia. A menor o mayor escala. Entonces, enfoco mi, 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 mi creación, mi mensaje artístico y el tipo de espacios que creo a, a dejar algo que le sirva a las generaciones futuras, a, a nuestros nietos, a los nietos de nuestros nietos, para que sepan identificar y ver eh, ciertos comportamientos de, de los líderes de las naciones, de los líderes espirituales, de los presidentes, etcétera, etcétera. Evidentemente, muchas de las cosas que canto, la saya le sirve a, a mi gobierno. Y, y hemos tenido muchos problemas, muchos artistas por este tipo de cosas. El gobierno en Cuba se dieron festivales de rock, se dieron festivales de rap, se dieron festivales como Rotilla Festival, que eran festivales que nacían desde la comunidad, se le ocurrían a personas de la comunidad y eran autónomos, eran, no estaban organizados por ninguna institución. Todos estos festivales, eh, ya para entrar en la cuestión que me preguntaba, eh, de pronto los organizadores llegaron un día a una reunión. De organización del festival, y habían uno, unos funcionarios de, de, de cultura de, de, de Cuba, del gobierno, que de pronto le decían: No, no estás invitado a la reunión. Ya nosotros tenemos organizado todo, tenemos organizado todo el festival, y entonces los creadores del festival, que querían hacerlo de manera autónoma, moviendo un tipo de idea autónoma, eh, perdieron estos festivales. Es el caso del Festival de Rock, es el caso del primer Festival de Hip Hop cubano, es el caso del Festival Poesía Sin Fin y es el caso del Festival Rodilla. Entonces, todo esto pasa a manos de las instituciones. Entonces, ellos continúan haciendo estos festivales, pero de una manera institucional. Eh, empiezan a censurar artistas, empiezan a, a, a controlar todo lo que está sucediendo en los mensajes y poco a poco ellos mismos van debilitando este tipo de festivales hasta que desaparecen. Y todos estos festivales han desaparecido. Cada vez que aparece algo nuevo así, que, que viene desde abajo hacia arriba, eh, tiene una fuerte... recibe una fuerte represión de parte del sistema cultural cubano. Y, y estas instituciones creadas como la agencia de hip hop, eh, es una agencia que es una agencia del Estado evidentemente. Eh, eh, Cuba evidentemente en un 90 y pico por ciento. De la, de, la, de la opinión pública, pública sobre Cuba eh, está marcada porque un 95% de lo que se habla sobre Cuba está bajo el control del gobierno cubano. Y muchas de las cosas que lo que estamos aquí conocemos sobre Cuba están basadas en opiniones de personas oficiales del gobierno cubano, tanto en el campo de la educación, de la cultura, del deporte, y hay muchas cosas que no se saben sobre Cuba. Eh, entonces es difícil conocer este tipo de cuestiones que están sucediendo en Cuba actualmente, pero suceden. Y hay personas que no se les permite viajar, hay personas en estos momentos en prisión, hay personas que la están pasando muy mal, sencillamente por reunirse libremente a conversar. Eh, yo he tenido experiencia de estar eh, tres días prisionero en una casa sin poder salir porque afuera hay una turba de trabajadores que están esperando para darnos golpes si salimos. Y aquí ha salido, bueno, eh, eh, gracias a Dios hay tecnología y hay imágenes de este tipo en Internet sobre represiones en Cuba. Y, y siento con el deber de venir a hablarles de esto a ustedes porque voy a regresar a Cuba. Eh, porque hacemos festivales en nuestras propias casas, festivales eh, en las salas apretadas de nuestras casas, ya que no tenemos espacios públicos y... Y ahora que estamos hablando todo esto de economía, esas cosas, eh, con estos cambios supuestos eh, que están sucediendo, eh, pienso que si los cubanos con una propiedad privada, con una casa o algo, en ese tipo de espacios privados, creo que se pueden crear espacios de libertad. Eh, de hecho, la mayoría de las iglesias que hay en Cuba son eh, casas privadas, eh, la mayoría de centros culturales así que piensan diferente, todo tiene que ser en un espacio privado, una casa. Eh, por supuesto que nada de esto está en los periódicos nacionales o en la televisión, este tipo de cosas. Es difícil para nosotros eh, acceder a la población en general, mostrar nuestros conocimientos, nuestra arte, y por eso creamos este tipo de ferias. Eh, espirituales donde vienen diferentes religiones a mostrar su conocimiento a la comunidad donde hacemos peregrinaciones festivales de poesía muestras de cine independiente este tipo de cosas que le mostramos a un público muy reducido muchas veces un público muy reducido que es un público valiente porque también reciben presión por asistir a este tipo de espacios reciben presión del gobierno eh, yo puedo hacer esto aquí hoy porque no tengo un trabajo no tengo nada que perder pero es muy difícil que escuchen a alguien que venga así, que tenga algún trabajo en una institución cubana, que tenga hijos que mantener o que tenga algún tipo de cosas, que se pueda abrir así de esta manera y explicar este tipo de cosas, y yo lo entiendo y no tengo problema con eso, pero eh, ya me parece que estoy hablando de más, y, y ya muchas gracias por, por invitarme a las personas. So um, questions any, on any of these topics eh, muchas gracias okay. eh, gracias al panel eh, muchas gracias David por estar a, por estar acá y finalmente eh, poderte conocer eh, me interesa sobre el tema del trabajo que hace, recuerdo, eh, Poesía Sin Fin, el Festival Poesía Sin Fin. Y lo que me interesa preguntarte sobre este tema es relacionado con la tolerancia de las autoridades y el gobierno sobre ciertos espacios. O sea, Poesía Sin Fin fue tolerado hasta un momento. Rotilla Festival, yo estuve reunida con Michelle Matos, hicimos una serie de reportajes que salieron en un blog, no en la prensa. Recuerdo que le pedimos una entrevista al viceministro y me dijo, ya todo se escribió en la gribilla, pero bueno, hay cierta tolerancia y hay un momento en que esa tolerancia hacia los bloggers, hacia los artistas, hacia todos estos proyectos semi-independientes e independientes se pierde. Y quisiera que me contaras un poco cuál fue el punto de ruptura de esta tolerancia oficial hacia un proyecto como eh, Poesía sin fin que se hacía en una casa de, de cultura. Ok, eh, el punto de ruptura fue el punto donde eh, íbamos a tener eh, varias, logramos crecer, logramos eh, crecer como proyecto, logramos conseguir contactos, acceso a lugares y como éramos un proyecto institucional, teníamos el derecho a esos lugares. Y en el momento en que íbamos a, a, hacer, eh, a tener espacios como Plaza África, que es una plaza enorme en Alamar, que íbamos a tener el anfiteatro de Alamar, íbamos a tener todos estos lugares, un festival de poesía, donde iban a participar todos los bloggers cubanos, donde iban a participar, eh, eh, por ejemplo, la cátedra del de, eh, observador crítico de Dimitri, esta gente que incluso ellos son socialistas, mira qué loco, y los tienen mal allá. Ellos eh, iban a participar, iban a ver cosas de debate, cine independiente, iba a tener acceso a muchas personas. Ese fue el año donde vino el, ministro, el viceministro de Cultura y nos dijo que no había diálogo posible entre nosotros, que a nosotros éramos el enemigo y que era una orden y nos teníamos que ir del lugar. y hicieron una reunión con todos los, los centros de trabajo de municipio de Habana del Este eh, para hablarle a los trabajadores sobre que nosotros éramos el enemigo. Eh, entonces, que estábamos eh, sirviendo a los intereses de la CIA, todo eso que hacen ellos. Entonces... Eh, organizaron una, una expulsión de la Casa de Cultura con policías, ambulancias, eh, y trajeron personas, trabajadores de centros laborales que no nos conocen, que no saben quiénes somos, vinieron bajo una historia de que nosotros éramos el enemigo y queríamos desestabilizar la revolución y estaban dispuestos a golpearnos si no abandonábamos el lugar. Y el punto de tolerancia precisamente fue cuando abrimos al espacio de diálogo eh, y cuando empezamos a, a promover todo lo que ellos nos promueven. Eh, eh, la última feria espiritual que hicimos la hicimos en el medio de la calle. Invitamos, invitamos gente de diferentes religiones, diferentes culturas, y ellos hicieron al mismo tiempo. Nosotros teníamos un audio humilde, algo sencillo. Eh, siempre traemos unos payasos, gente que trabaja con títeres y cosas para los niños, este tipo de cosas. Y el gobierno montó cerca de 15 kilos de audio, que eso es una salvajada. Y, y eh, con un locutor hablando de los loros de la revolución y el deporte y la cultura a un volumen excesivo y, y no pudimos hacer nuestra feria espiritual como lo hacemos todos los años, nos están quedando solamente nuestras casas ahí chiquiticas. Así estamos. Y el punto de tolerancia creo que ya te respondía. Es, ya cuando ya tú corres ese límite te jodiste. Alejandro, one of the things I've been working on stories about that, is how the economic opening coming on top of the nineties has aggravated both the class and the racial divide. And I'm wondering, and I've written about it, and I've interviewed Esteban Morales and other people, is how just the fact that in fifty some years people still live in the same neighborhoods. Where their parents, grandparents lived, and just that historic baggage coming from when they came as slaves has limited the non white community, the black community, from opening businesses. Apart from the money not coming in from white exiles in equivalent amounts, just the fact that you live in a crappy neighborhood in a crappy apartment doesn't give you the opportunity to open a bread of breakfast or a restaurant. and what i see is from lovely neighborhoods getting repaired to where we filmed under the puente de la lisa, and it could have been haiti. Um, how, how much influence is that despite everything you heard in school? And my children were born in cuba. And went to daycare and went through school. So I've heard the same discourse that you heard. How much, when people go home in their homes, it's not repeated what they're told in school. The parents carry the historical racism in their heads, and then kids go home to different neighborhoods. So, how, mu how much is that the influence that makes it so easy for racism to just emerge again? So, um, I think you're right that this is a, this is a big chunk of that story. Um, and there are two sides to it. On the, on the one hand, the, there is like a traditional geography of race, neighborhoods, the distribution of the population, and that, uh, that geography was not altered. Among other things, because by 1980, the housing shortage was estimated at about 1 million units. Now, do the numbers? If you count about four people by unit, that's 40 percent of the population. The people were living pretty much where they had lived forever, or they had moved in many cases from eastern Cuba to Havana, and they had, you know, were living in the in places like Puente de La Lisa that you just mentioned. So that's one side of it, and that, of course, uh, is terrible for what is happening now. They don't have the infrastructure to. Um, to get on board with the new economy of Paladares and uh, the inns and all that. That's so that adds another layer to the to the current. But then on the historic side, I think you are also right that there is a public private divide there which is very powerful. Bear in mind, however, that my generation grew up in schools that were mostly boarding schools. And that created a social space in which families had a fairly limited impact on your daily life i mean the state gave you everything from toothpaste to breakfast it may have been terrible breakfast which it was <laughs> but you ate there and everybody ate the same this was a truly amazing equalizing project where families lost significant degree of control over their children for a crucial period of their lives so that's one Cuba in the 1970s and early 80s. There is then that other Cuba that you're talking about that at, at, your, at weekend you go home. Some people go to Nuevo Vedado and some people go to Centro Habana or to Habana Vieja or to Alamar. That's a different story. So all these different possibilities were always there and in the 90s some of those possibilities could uh, assert themselves and, and some couldn't. In the 90s, the, the point was to denounce this. I think what many of these artists were doing was simply denouncing that there was a problem. I think in the last few years, we have begun to shift towards okay, so we know that there is a problem now. Even Cuban authorities acknowledge that there is a problem, by the way. Nobody says anymore that Cuba is a country without a racial problem. What do we do now about it? And it's not an easy answer. There are no easy answers to this because we're talking about housing, we're talking about access to resources, we're talking about access to resources coming from abroad. Uh, you can imagine that this is quite a challenge. But at least there is now awareness that something needs to be done. As is always the case with Cuban uh, authorities, this is a very slow process. Just creating the room and uh, just inserting this theme. On the agenda has been quite a struggle. Many of the artists, including the, some of the rap musicians that David was talking about, played a very important role um, visual artists, filmmakers, uh, writers, academics. But um, how to deal with some of these long term legacies, and I'm talking about the material legacies and the cultural legacies. That's quite a challenge. I mean, if we were not able to dismantle some of those legacies in the 70s, when Cuba was heavily subsidized, uh, this is um, this is a question that I think will be with us for many decades to come. Uh, one question for Scott, and one question for David. Scott, it, these Cuban ballplayers who have been coming to the major leagues seem to be not only super talented but also extremely well schooled in the fundamentals of the game, and I'm curious whether there have been examples of Cuban coaches coming to the United States, uh, and if not, whether you think there would be a market uh, for uh, those coaches who clearly seem to be doing something right. Y para quisiera saber si en la donde vives. Si existe todavía un CDR, Comité en Defensa de la Revolución, y, y quisiera saber un poquito sobre su contacto con ellos y el papel que ellos juegan en su vida y también en la vida de sus amigos. Podemos empezar con Scott y ir a David después. Um, there are, there are uh, Cuban players who've come over who. Who, for example, have their, their careers are over and they've started coaching? Euclides Rojas is, is mm -hmm. one of them. One of the great relievers in Cuban baseball. Um, there's absolutely a market uh, for them. Not just I mean, if you're saying just the United States, that's the only thing I was confused by. But certainly, in terms of uh, shopping coaches around to uh, to South Korea, to Japan, I think is, is actually an extremely smart way of. Of uh, bringing in money. Uh, the problem, of course, is that they're not going to bring in nearly as much money as, as the players on the field. But, but in terms of coaching, um, I mean, the Cuban game is, is an extremely high level game. I mean, the, the, these guys are, are great talents, of course, but um, it, it's, a, it's a far more exciting game, I think, than, than the American game. Um, you know, Puig and, uh, and his histrionics aside, um, there's, it's almost like watching fast break basketball, um, and, and, and it's demonstrative in a way that the c code of baseball in America does, you know, seems to frown upon and with the crowd egging on the players in, in a fantastic way, there's, there's just a great electricity to Cuban baseball that I find I, you often don't find in American ball. And I love American baseball. Um, but sort of the electricity you're finding right now in playoff baseball, like last night, uh, you know, I, I, You could go to any game, and it, it was just in Cuban, and it's, 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 a, it's, a different league. Um, so fundamentally, I mean, they're incredibly well, well coached. Quique uh, almost got here too soon. I mean, he, he's clearly got got some things to learn, but um, you know, Abreu, uh, these guys are fantastic, and, and and there is a market for coaching, and I think that's a, a market that they can tap into even more if I could just clarify that question. I was asking whether major league teams would be interested in a, a, a Cuban coach who was able to leave the island, uh, like the players do, um, and and use them as you know either minor league yeah. instructors or at the major league level. Well, I I think that um, no, I don't think there's a great. Uh, Scouting, you know, hunt out for the great Cuban coaches. Um, however, I think that there is a need. There, there is a, a sense that they need to have uh, Latino coaches speaking the language, and especially when they do sign a defector, to have someone in the system who perhaps comes from Cuba and knows the experience that they're coming from. So I do think it's it's a, um, and like I said, those ex-defectors, like I was speaking of, Rocha, anybody else, uh, would be valuable for that and have been valuable for that. But as for Trying to lure them out? No, I don't think so. Um, uh, 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 CDR. <laughs> <laughs> El Cr. El Cr. Comité de Defensa de la Revolución. Uh, en Alamar. Uh, bueno, evidentemente cuando se hace una reunión de CDR. Se llama re rendición de cuentas o algo así. La gente, la comunidad va y dice, bueno, tenemos tales problemas, tales problemas, cuáles cosas, cómo lo resolvemos, tal, tal. Y la presidenta o el presidente del CDR eh, eh, tiene un grupo de, 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 de también de orientaciones hacia la comunidad, un trabajo político, ideológico. Por ejemplo, se, cuando se toma algún tipo de medida esta que no cuentan con nadie, pero la tomaron vienen y le informan a la gente, ahora esto va a ser así, va a ser así, y todo el mundo, ah, ok, ya va a ser así. Entonces, eh, a veces cuando tenemos eventos en nuestras casas, es una tarea de la presidente del CDR eh, ir a casa de los cederistas a, a decirle que hay una reunión del enemigo y que hay que hacer algún tipo de... de, de, de de, de, de reunión pública abajo de la casa y decir, eh. en mi caso eso no ha funcionado así con esto de CR, el tipo de represión que hemos tenido nosotros, han, han tenido que traer gente de otras comunidades y porque evidentemente en, en la comunidad de nosotros la gente nos quiere, la gente nos quiere, la gente sabe que, lo, que nos hemos buscado problemas. Que el gobierno ha tenido problemas con nosotros, pero nosotros en ningún momento partimos de, de un deseo de tener problemas con el gobierno, algo así. No está en nuestro tema de conversación diario, no es algo a lo que nos dediquemos así, sencillamente hacemos arte y la gente siente curiosidad por lo que hacemos. Cada vez que hay algún tipo de evento en mi, en mi, en mi casa, eh, eh, tú sales afuera y sientes que todas las personas tienen el televisor bajito y están escuchando todo lo que se habla y lo que se dice en mi casa las personas muchas personas tienen miedo de ir porque la va a ver la presidenta del C.R. y se van a marcar como malos cederistas y no sé se pueden perder un televisor o una lavadora no sé cualquier cosa de esa que da el gobierno no sé es una cosa rara en verdad yo no tengo una madurez política ni sé cómo funciona ese tipo de cosas eh, yo como un niño me pregunto cómo por qué no puedo comer papa frita y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y siento que el cubano está listo ya para prosperar, para sembrar el papa, ya está listo, no necesita más, ya está listo. El cubano está listo ya para venir aquí a Estados Unidos eh, y, y poder comprar cosas y venderlas en Cuba. O sea, el bloqueo, el bloqueo norteamericano, por ejemplo, en ese sentido. Eh, hace unas restricciones, pero pero también hay un bloqueo cubano fuertísimo de eso, que uno entra y, y en el caso mío cultural me, me revisan qué tipo de libro yo traigo, qué tipo de cosas, eh, qué tipo de información voy a entrar a Cuba y, y entonces eh, hay un bloqueo cubano fuertísimo, que está parando lo que el cubano ya está listo para hacer. Yo, el cubano está listo ahora mismo para sembrar papas, el cubano está listo para construir un edificio, el cubano está listo para, para, para tener ya su negocio rico, prosperando, para crear empleo, ya el cubano está listo para eso ya, y tiene lo que hace falta, tiene un país lleno de tierra, tiene lo necesario, y entonces no creo que sea culpa de, 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 de alguna cosa externa, solamente del problema. Me parece que 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 el problema es que ya tienen que soltarnos, ya como pueblo, tienen que dejarnos, ya por fin, hacer lo que, lo que estamos listos para hacer. Hace falta más, más apertura, no solo económica, sino cultural, eh, en el campo religioso. Entonces hace falta que, que, ya que suelten el balón esta gente, como en la pelota o en el básquet, que pasen en la pelota. Tienen la pelota muchos años ya y no se puede tener la pelota muchos años porque, porque cuando una persona sola tiene la pelota muchos años, tiene un grupo de personas y de amigos a lo que favorece, ¿no? Por, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo acceso a bienes materiales o algo, yo favorezco un sector más cultural, más no sé qué. Si yo me quedara de presidente de un país. Eh, se jodiera el país, porque yo estuviera favoreciendo solamente al sector cultural, al religioso, a no sé qué, y qué hay de la economía, ¿Y qué, de y qué hay de esto y qué hay de lo otro, o de la política misma, que a mí es algo que no me interesa. Yo no favoreciera para nada ese tipo de cosas. Entonces, es bueno que se vaya moviendo la pelota, que vayan cambiando las personas que están arriba dirigiendo un país, porque eh, eso mueve la comunidad, mueve las cosas. Eh, Evidentemente es un ser humano y va a favorecer a un sector, pero bueno, que cambie otro, me cambie otra cosa. Ya está bueno, eh, Cadero? es demasiado. Yo que vivo ahí, Cadero, le digo que eso está... Candela. Gracias. No, David, muchas gracias. Eh, ya me respondiste la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, de todas formas quería poner el pequeño comentario que iba a hacer al inicio, ¿no? Eh, in front of the house. Ponte la orejita. <laughs> in front, te lo voy a decir en español también. No, frente no, no, a la, casa, si decir en inglés, frente a la, la casa, frente a la casa, frente a la casa del mártir asesinado por el gobierno cubano Oswaldo Payá, había un cartel grande. In front of the house of Oswaldo Payá, the martyr killed by the extrajudicially killed by the Cuban government, there was a sign during a whole decade. It says, in a besieged plaza, dissidents is treason. En una plaza sitiada la disidencia es tradición, que se supone que es una frase del fundador de los jesuitas, o sea, tirada ahí en la cara de él, tal vez por algún jesuita en jefe que tenemos en el país. A phrase que may be from the founder of the jesuits, and it was put there maybe by, by somebody that studied with the jesuits at some point in Cuban history. Once Oswaldo Payá died, or was killed in July 2012, the phrase was erased by the government. Una vez. Que murió, asesinaron a Osvaldo Payá en julio de 2012, la frase fue borrada por el mismo gobierno. La justificación siempre es: tenemos un enemigo externo, no podemos ponernos a jugar en el campo cultural con apariencias extrañas, músicas extrañas, favorecer minorías que pueden crear división en un país que necesita la unidad. Yo te pediría, y estoy siendo irónico por si no se entiende, I'm being ironical, be patient once that the foreign enemy disappears and there are many ngos working very hard in that in miami in washington d.c in, in the north american congress once that the foreign pressure disappears we will be a free country and you will be able to play and make money in your island with your music the problem is that the cuban government knows this equation and will be playing the mouse and the cat with those ngos good mercenaries with those good congressmen and will never be able to reach out to the Cuban government because he knows that freedom compromises the uh, eternal model of governability that they have. This model that you mentioned, saying it's enough, no? Se acabó el abuso, está ya. That's, that's a, a closed status quo, stagnated, and until the biological solution arrives, hasta que no llegue la solución biológica, se acabe el gen mágico, the magical genes, the octogenarian gene, it's, Como tú dices, muy difícil para los artistas que estamos en Cuba. Yo estoy en Cuba hace un año en Estados Unidos, Cuba y tú lo sabes bien. Y cuando estábamos allí, eh, lo vivimos. ¿no? Entonces, muy difícil esa ecuación. And very difficult to understand for an American, for the free people like the American people. And we need to be uh, somehow condescendientes, condescendent with American people that cannot grasp the tragedy of, of the Cuban people. Y hay que vivir ahí David eh, una pregunta mencionaste un poco eh, los espacios que se están efímeras que se están abriendo eh, para música o reuniones o lo que sea sabes si se han abierto algo para el arte plástica eh, sea política o no? Um, como lo que era en su momento aglutinador o como el departamento de Cristina Vives, donde venden arte. ¿Sabes si se han surgido algunos espacios así recientemente? Sí, han surgido espacios como la Casa de Odari, que ahí está haciendo exposiciones de arte plástica. Eh, nosotros también hacemos exposiciones de arte plástica. Evidentemente, eh, el tipo de personas que hacen este tipo de arte, te, te lo puedo contar así con, con esta mano y me, me sobran unos dedos ahí, porque es difícil. Ya el punto, como me decía ella ahorita, me preguntaba cuál es el límite. Eh, eh, los artistas tienen que estar cuidándose todo el tiempo, que van a decir, cómo se van a expresar, por mantener, eh, por no estar bajo esa presión de un meeting público, porque eso después crea problemas familiares, crea cosas y, y es muy difícil. Que sujan este tipo de cosas así en grandes cantidades. Eh, me, me parece lo que lo que estoy tratando de hacer es demostrando en Cuba que se puede hacer eso, que te puede ir bien. Me gusta lucir eh, alegre, feliz, próspero y, y, y quiero que la gente vea que se puede hacer. Estoy tratando de, de, de fajarme con eso, pero lo que, hay que, lo que hay que dar a cambio es duro porque eh, mis padres, eh, mi padre fue militar muchos años. Mi madre se retiró hace poco de la Academia Naval de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, eh, trabajando en, en lo que es cultura y no sé qué. Eh, mi hermano es diplomático de, de Cuba. Entonces, la relación familiar, para empezar ya, es de, decidirse a hacer algo así e irle en, en contra de la corriente. Es un problema fuerte en Cuba. Es difícil. Yo no, yo no tengo problema con las personas que no lo hacen y que no toman este tipo de decisiones porque no es fácil. De verdad que no es fácil y. y y incluso cuando una persona no, no está ilumbrando algún tipo de luz sobre algo que realmente puede hacer, mi recomendación es que se vaya ahí, ¿oíste? Que se pueda ir, que se vaya, porque, porque eso está en llama ahí. Si quiere vivir como ser humano y respirar en paz y, y que buscar algo para su familia, dinero, lo que sea, cosa, siendo así totalmente libre en Cuba, así eh, es difícil. Las personas prefieren hacerse un discurso en su mente de que, bueno... Eh, eh, se hacen autotera autoterapia, se pueden hacer un poco lo de la vista gorda y, y con una autoterapia que bueno no estoy haciendo nada malo eh, a no saber no cómo funciona la mente de la gente pero eh, hay dos o tres espacios sí así ese tipo de arte en Cuba los hay y nosotros estamos apoyándolos yo tengo un audio que pude venir aquí a Estados Unidos vender unos discos unas pinturas y con, comprar un audio y tengo un audio ahí que lo, se lo presto a la persona que esté dispuesta a hacer eso. Tengo una tecnología, tengo un proyector, tengo unos micrófonos, tengo un estudio de grabaciones para grabar música así underground. Y estoy haciendo ahí lo que se puede. Eh, estoy feliz, estoy en paz. Eh, eh, las presiones que tengo a eso, el gobierno, ese tipo de cosas, es un obstáculo natural como un agua que viene por un río, hay una roca, el agua hace sí, sí, imagínate cómo debe ser. Eh, Uno debe ser consecuente con, con sus actos, ¿no? Y, y mentira, que Cuba es como un... Aquí la gente, por ejemplo, va a un restaurante y tiene un jefe de un restaurante. Ese jefe es como es jefe, ¿no? Cuba es un gran restaurante y entonces yo soy un mal trabajador de jefe. Eh, por supuesto que tengo que tener problemas, ¿me entiendes? Porque a jefe no le cuadra como yo trabajo y eso no es la línea de su restaurante y de su... entonces es difícil que este tipo de espacios prosperen y menos cuando hay poco apoyo incluso internacional o algo de ese tipo porque evidentemente las organizaciones internacionales que intentan ayudar como organizaciones que trabajan para los derechos humanos y este tipo de cosas en Cuba están satanizadas. Todos los días se hacen programas televisivos hablando de que las organizaciones de derechos humanos son el diablo. Como la mesa redonda, este tipo de cosas. Incluso la gente en el pueblo está un poco confundida. La gente del pueblo puede ser un poco dura con uno a veces sin saber. Y, y si son la gente del mismo pueblo, imagínate tú la gente afuera. Yo no espero que las personas entiendan mucho esto porque es complejo. Y... y lo que sí quisiera agradecer a todas las personas que, no solo los cubanos, sino los que viven en su país, están tratando de resolver los problemas de su país. Yo tengo un respeto por ese tipo de personas en todos lados. Porque gracias a esas personas, yo, yo sé, por ejemplo, yo conozco muchos americanos que quieren cambiar cosas aquí, eh, problemas de aquí, que se enfocan mucho en, en tratar de hacer cambios aquí en su país. Ese tipo de gente yo los respeto. Porque esa es su lucha. Y gracias a eso, yo estoy viendo que hay modelos norteamericanos que yo no quisiera en mi país, que no son la solución para que mi país avance. Pero asimismo le digo a todos los norteamericanos que están aquí, que tengan algún tipo de idea eh, socialista, este tipo de cosas, que el modelo guano no, no, cuidado, meter eso aquí, que se acaba el mundo. <laughs> <laughs> es lo que quería decir. Um, I don't think this will be too, uh, Too complicated a question. Uh, it's for Scott. Um, my understanding is that um, the rules that let uh, baseball players and other athletes compete overseas in, in professional leagues, um, they are only able to do that provided that they fulfill their commitments uh, to the domestic league and also on any sort of international uh, play uh, for, the, for the Cuban teams. From uh, the standpoint, and so essentially, they play for club and country. During the regular season, and they play for money in the offseason. season. Mm -hmm. um, from a standpoint of longevity, durability, health, how much you know, how much is that a potential problem? Not having an off season, and playing year round. Yeah, no, I mean it, it, it's uh, it's it's a problem because um, I mean uh, uh, now again, you're, you're getting players now here who, who who are in their prime, but in Cuba, I, I think it could be argued that that the, the prime is is used up faster and, and the body, and, and also, you know, we're talking about a workload equivalent or perhaps beyond what uh, an American baseball player is doing, you know, if he's not playing fall league and so on. But also, you know, nutrition, uh, uh, the lack of, of, of uh, great training in terms of facilities and so on and so forth, so, so they're not given every advantage to let their talent endure over time and and, um, and it is it's a strange thing because basically um, they have to do it because because playing for a club and country doesn't pay uh, but they want to take care of their families and 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 again there are many there are many who don't want to go you know there there are many who do want to stay and and be loyal if nothing if, if maybe not to ideology but to their family I mean just pure homesickness I mean I can't tell you the the difference in El Duque, for example, when he was playing in Havana and uh, playing in, in new york was was astounding. He became a much more closed down uh, suspicious, understandably so he didn 't know who to trust and in Havana he was a much more expansive guy now i 'm not saying he was happy they crushed him but, uh, but he, he it, it was sad for me to see him personally how his personality had Receded in a way by necessity by being here, um, so it's it, it's a really tough calculus. I'm getting away from your question, what uh, but in the end, I think it's I think it's something that is, is, uh, is going to wear on on uh, the Cuban player along with these other factors like nutrition and training. So. I think we're going to wrap it up there. Have lunch. Yeah. Is that right? Yeah. And, and, then, and then yeah. Everybody. Okay. <laughs> Thank you. All right. Um, this panel is meant to be about fun, art, entertainment, uh, spirituality—all um, topics that David focuses on in his art. So we've already had a long conversation about, you know, obstacles, opportunities, new developments in the world of art and culture, in Cuba. What we want to do now is speak very briefly about David's art. Have him talk a little bit about. The what, the what he creates, the way he creates it. He also wants to just talk a little bit about the new phenomenon or the phenomenon of arts artists traveling abroad and returning to Cuba, in his experience and in his observation. And then he's gonna he's gonna uh, perform three s songs for us. So uh, we're in for a real treat, um, and that's that's what we're gonna do. All right. So, uh, Hablaba en, en español, pero ya ya sabes. No, no, el ah, muy bien, ok. Entonces, um, vamos a comenzar brevemente para, uh, para que nos hable un poco sobre lo que significa o significaba o significó para ti el cambio en la ley cubana para permitir uh, un, 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 los viajes mucho más libres que antes. Pero cómo es el contacto con la cultura cubana, especialmente en el mundo de la música y el arte, con el mundo y cómo eso ha cambiado en tu experiencia. Bueno, la apertura de, 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 de los viajes, eh, esta nueva apertura, cuando quitaron el permiso de salir, a este tipo de cosas, eh, fue muy bueno para los artistas, para los artistas independientes, para la gente que hace arte independiente. Porque antes de esto, con el permiso de salida, eh, los artistas, así como yo, eh, no sé, los aldeanos, este tipo de artistas también que, que hacen algo que se cuestiona, su realidad y eso, tenían colecciones de cartas de invitación en la gaveta. Y después de quitar el permiso de salida ya... Para los artistas mejora un poco esa, esa relación. Ahora, para los artistas eh, que, que pertenecen a las instituciones, no, no cambió nada porque ellos siempre han podido viajar. Siempre han podido viajar. Incluso había un, un, un dato curioso es que había como alguna especie de convenio entre eh, ya entre Cuba, entre Cuba y Estados Unidos, que la embajada de Estados Unidos, para darle visa de intercambio cultural a un artista, este artista debía pertenecer a a una institución cultural. Debía ir un representante de la institución cultural, casi siempre eh, va un diplomático y es como lo le llaman un asunto oficial. Entonces, estás diciendo que eso fue una política de la CINA, que cuando uno aplicaba para irse del país a un evento, la CINA, los, los oficiales de la CINA en, 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 en uh -huh. de Estados Unidos en, en uh -huh. La Habana, uh -huh. pedían o buscaban tu afiliación oficial. Un es como se hizo por mucho tiempo. Me parece que era sobre todo para para ver que alguien realmente es un artista, no para que no viniera cualquiera y dijera, no, yo soy un artista y mirar a Estados Unidos. Me parece sí. que, que parte de ese punto, de que como en Cuba todas las instituciones culturales pertenecen al gobierno, bueno, todos los artistas que quieren ser artistas en Cuba deben estar en una institución cultural. Parece que eh, nosotros pudimos cambiar eso. ¿Quiénes quién es, quién son nosotros? Eh, ah, el grupo Omnizona Franca. Después, cuando entre en, en, en lo que es la hora personal y lo que hacemos, ya te voy a explicar más ah, de, de nosotros. Pero pudimos cambiar este tipo de... Tuvimos contacto con, con, con Link que, que, que trabaja en lo que es prensa y cultura. En la, Lin Roche. Ajá. Sí. En la oficina de intereses y, y abrimos como ese canal. Para artistas independientes que cuando quisieran viajar sencillamente hacen su, su, su cita electrónica y no sé qué y ya sin permiso de salida. Y, y, y con este tipo de, de apertura en la embajada también, eh, en la oficina de intereses, pudimos, hemos podido abrirnos más. Y ha sido un impacto, que también para responder tu pregunta, ha sido un impacto positivo que los artistas eh, independientes puedan salir. Porque han tenido acceso a tecnología, han tenido eh, para, para poder hacer sus propios estudios de grabación, eh, para conseguir sus materiales, han podido eh, eh, ser artistas, o sea, cantar en un lugar y que otra gente le dan unos aplausos, ese tipo de cosas que necesitan los artistas. Y, y eso todo gracias a esta apertura, a estos intercambios culturales y viajes y cosas, porque sin salir de Cuba. Yo, eh, hay una colección grande de, de artistas que han tenido que dejar el arte sencillamente han tenido que trabajar cargando sacos en un almacén o de otra cosa porque sencillamente sobre todo la cultura hip hop entonces para ti profesionalmente digamos uh, personalmente hasta espiritualmente cómo ha sido uh, uh, esos dos o tres años en que has estado viajando fuera de Cuba ¿Y cómo ha cambiado tu existencia dentro del país como artista? Eh, uno, eh, eh, evidentemente, evidentemente, eh, para empezar tengo oportunidad de hacer esto. Me parece buenísimo eso. Eso cambia radicalmente todo, todo el estado de las cosas. Poder hacer esto ya es un gran cambio. Me parece importante y buenísimo. Eh, otra cosa es que eh, aquí... No, no tengo un hasta aquí, como en el caso de Cuba, que cuando, cuando yo eh, así eh, actúan en algún lugar oficial o en algún teatro o algo de ese tipo de cosas, había un hasta aquí, como qué vas a cantar, qué vas a decir, que este tipo de cosas, aquí no hay nada de eso, aquí yo voy a un restaurante el que me dé la gana a mí, le, le doy mi disco al dueño y si le gusta mi música me invita, yo hago mi promo, eh, van dos o tres gente, me compran unos discos y cuando regreso a Cuba con, tengo dinero como para vivir quizás dos o tres meses sin necesidad de trabajar en Cuba. Eh, eh, puedo eh, eh, so, eh, ayudar a otras personas que hacen eventos, como en el caso de Estado de Sats, que es un evento, los que lo conocen aquí saben la importancia que tiene, porque está reflejando de manera audiovisual cosas que de otra manera no salieran de Cuba. Entonces voy con mi audio, le pongo el audio, eh, colaboro con tecnología, con cosas que he podido encontrar a partir de viajar. Y es lo, el, eh, ese es mi caso que me interesa, aparte del arte. Me gusta también crear actividades y crear espacios, y me ha servido mucho para eso. Pero a los artistas, como tal, artistas, artistas que son, que hacen arte, que no están tanto en el activismo y ese tipo de cosas, también es bueno porque pueden desarrollar su carrera. Muy bien. Ahora vamos a girar, a enfocar en tu, art tu producción artística y tu relación, el comienzo con. Omnisona Franca y háblanos un poco de lo que es Alamar y cómo Alamar se convirtió en tipo de como, como el eh, helmen de, de inventar todo un uh -huh. movimiento cultural underground. Okay. Bueno, eh, eh, antes de, 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 de hablar eh, de mi obra personal, evidentemente tengo que hablar de Alamar, porque Alamar es una ciudad interesante, es, es como eh, el proyecto más grande del mundo, son 123 mil habitantes. En un proyecto, todos edificios iguales. Es una ciudad, la Mar es una ciudad que fue un experimento de la revolución cubana para el hombre nuevo. O sea, una mezcla de todos los técnicos del campo socialista europeo, con los exiliados de la guerra latinoamericana, con trabajadores de todo, de todo el país que, que iban a, a convivir en una ciudad y ahí va a aparecer un hombre nuevo. Es un experimento social. Eh, para uno tener una casa en la Mar, uno no podía tener una foto de Jesucristo o un eleguá africano detrás de la puerta porque sencillamente no podías vivir en la ciudad. Para vivir en Alamar había que ser marxista, leninista eh, eh, y poder tener una casa. Entonces se, se desarrolló bajo un sistema de microbrigada. Todo eso con el tiempo fue cambiando, ¿no? evidentemente. En el periodo especial ya todo el mundo, las religiones, todo tuvo que salir, todo se, pero hasta, hasta ese entonces era un poco tenso esa historia. Entonces se hizo bajo el sistema de microbrigada. La gente construía su propio edificio, por ejemplo, está el edificio de los marineros, el edificio de los deportistas, el edificio de los policías, el edificio de, de los basureros, el edificio así. Ah, eh, entonces, eh, antes de que se construyeran los edificios, ya, ya, ya los vecinos se conocían, construían juntos sus casas. Eh, eh. Entonces, esto es a partir de los años 70, es que se desarrolla ese proyecto. ¿Qué pasó con el experimento? Que al ser una ciudad joven y no tener tradiciones como Guanabacoa, otras ciudades que tienen tradiciones como la Rumba y este tipo de cosas, eh, y hacer una mezcla de técnicos del campo socialista con exiliados latinoamericanos y gente de todo el país, eh, por supuesto, empezaron a surgir manifestaciones nuevas del arte. Al estar cerca de la costa eh, de, del mar, eh, se recibía señales de las radios de estaciones norteamericanas. Por tanto, también una revolución. de, de Empezaron a, a nacer movimientos culturales eh, de vanguardia en Alamar. El eh, caso de esto es el primer el festival de rock que se hacía en Alamar. Eh, todo el mundo, no sé si lo saben, la situación del rock en Cuba en los años 70 y, y, y principios de los 80, la gente en la calle, la policía le cortaba el pelo. Si tenías el pantalón apretado, te mandaban a un campo de trabajo... Eh, se llamaba la UMAP. A lo mejor lo saben, a lo mejor no. Eh, fue una cultura fuertemente reprimida de rock en Cuba. Estaba prohibido escuchar los beatles eh, y este tipo de cosas. En ese tiempo es que surge Alamar. Ese primer festival de rock es de una generación. Yo tengo 30 años. Es una generación anterior a la mía. Yo vengo de, de, de la época del hip hop, cuando nace esta cultura en Alamar. Y cuando se desarrolla el primer festival de rap en en, en Cuba. En Alamar había hip hop lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y eso influencia mucho todo lo que viene a ser después el concepto musical de mi obra y lo que viene después. Ahí conozco en Alamar a un grupo de artistas y plásticos y un grupo de poetas también. Los poetas se llamaban Zona Franca y los artistas, los escultores, Omni. Estos dos grupos se unen y surge Omni Zona Franca, que es un grupo multicultural donde hay pintores, poetas, músicos, artistas, y se enfoca en el trabajo social y comunitario. Teníamos un taller en una galería, eh, eso lo expliqué ahorita, al Este de La Habana, y ahí hacíamos todo este tipo de actividades, festivales de poesía, hasta que bueno, como bien dije ahorita, eh, nos expulsaron del lugar. Eh, eh, nuestro grupo, como le dije, multidisciplinario. Eh, para hablar más de la poesía del grupo, hay poetas en el grupo. Para hablar más de performance, eh, eh, empezamos a hacer intervenciones públicas en las calles, como forrarnos con banderas y periódicos, como prisioneros de la información y caminar en las calles. Entonces, en un punto en un parque, desnudarnos y caminar desnudos por las calles y ese tipo de intervenciones públicas. De pronto, un día eh, amanecían dos de nosotros en, en un latón de basura y toda la comunidad decía: "¡Hey, esto qué es? Como si dos personas amanecieron enterrados en un tanque de basura." Y para crear debate, diálogo sobre la sanidad y este tipo de cosas, en las paradas de las de la, de la guaguas, eh, cuando, cuando no tenían asientos, nosotros cogíamos eh, sillas, íbamos a las paradas y poníamos asientos en las paradas y nos poníamos a leer poesía. Entonces las personas se sentaban en sus sillas, escuchaban poesía y venía la gente de las guaguas, se montaban, venía un público nuevo y fue un escenario que tuvimos. Después de esto aparecieron asientos en las paradas y este tipo de cosas. Entonces, eh, para enfocarme más en, en... Ah, en este grupo aprendí todo de arte. Yo dejé la escuela con 16 años. Nunca dejé de estudiar porque empecé a estudiar lo que iba necesitando en mi camino. Empecé a estudiar música concreta, on Cage, este tipo de cosas, de vanguardia, los movimientos de Dubi, no sé qué. Y empecé a estudiar por mi cuenta lo que yo creía del arte y de la vida y de la religión y lo que me diera la gana. Entonces... Para enfocarme eh, más en mi obra, eh, les voy a cantar tres canciones aquí. De, debo decirles que mi obra, eh, a, a nivel musical, nace del hip hop, porque es mi generación en Alamar, fue lo que viví cuando niño. Y, y el hip hop, a diferencia de hip hop en cualquier lugar del mundo, en, en, en Cuba, las personas que hacen hip hop, desde que empiezan a hacerlo, ya saben que no van a tener esa difusión en la televisión ni en la radio. Eh, mucha gente piensa que hip hop cubano es reggaetón. Nadie, muy poca gente en el mundo, sabe lo que es realmente hip hop cubano. Y todas las personas que en Cuba deciden hacer este género, ya de un principio saben que es porque realmente tienen algo que decir a su comunidad, porque evidentemente no van a vivir bien de esto ni van a tener una, una carrera próspera como otros géneros musicales. Y este tipo de género me marcó desde pequeño. Eh, lo que cuando entro en el grupo Omnisona Franca empiezo a tener con, contacto con otras ramas del arte, con teatro, ya cosas más escénicas. Eh, también soy pintor, me gusta la pintura y, y con artistas de otro tipo de géneros musicales. Entonces, eh, mi hip hop se mezcla con, con otros géneros musicales del, del mundo entero, eh, se mezcla eh, con, con, con varios ritmos. Pero la base siempre va a ser como más, más hip hop. Ese es a nivel musical. A nivel de, de, de lírica, eh, eh, es, un, es una propuesta de diálogo, a la tolerancia, eh, a empoderar a la comunidad, a, a eliminar eh, un enemigo externo que te da o te quita tu libertad. Eh, me enfoco mucho en mi música en eso. Que cuando uno le entrega como la. Eh, cuando uno le echa la culpa de sus problemas y situaciones a un presidente a un gobierno, algo así, uno está como regalando su poder. Porque si la raíz del problema no está en uno, el poder para resolverlo tampoco está. Entonces trato de, de enfocarme en lo que se, realmente se puede hacer, en lo que realmente, no sé, recordarle a la gente que es rico decir buenos días o amarnos, o querernos, perdonarnos. Este tipo de cosas me parecen esenciales en un país ante de la política, de esa pila de historia. Entonces, más o menos esa es mi música. Le voy a cantar... El, Tres canciones aquí. Si tienen alguna pregunta que hacerme antes de empezar a cantar. Y, y. Y después que cante las canciones. Quiero que sepan que tengo mis discos ahí a la venta. Si quieren comprar unos discos. Eh, sería muy bueno eso. Para su oído y para mi bolsillo. Y. Y ya, ah, si tienen alguna pregunta. Bueno, yo creo que ah. podemos guardar las preguntas hasta después si hay tiempo, porque queremos realmente oírte cantar, ¿no? Ok. okay. Eh, Me dirigí a DJ. Me va a poner la música. Y el micrófono. Portátil. ¿Puedo usar uno de estos? Oh, bueno. Empieza con. con... Okay. When uh, Do we have? Does this thing, is the speaker, going to play or not? Yeah. Or is it just this? Or does it? Does it? What I'm playing here work? No, it will play out on the speakers. But there's no iTunes here. It looks like.

Idealismo, materialismo, cuántos sismos, cuántos abismos, el capitalismo, el comunismo, quieren separarnos y al final somos lo mismo. en una nueva cama, lejos de mi chama, lejos de mi habana, mis pies han caminado, mis ojos han mirado, mis manos han tocado, cuántos vientos me han soplado, y sí, lo pude ver por mí, son iguales los de aquí, son iguales los de allí, los mismos valores, los mismos rencores, los mismos amores, los mismos dolores, iguales. Semejanza iguales, tú, uh, yo, Dios, iguales, iguales, iguales. Idealismo, materialismo, cuántos sismos, cuántos abismos. El capitalismo, el comunismo, quiere separarnos y al final somos lo mismo. Y qué hola con mi gente, hoy sin bandera mi gente. Hoy. Y que hola con mi gente, hoy sin frontera mi gente. Alzo mi voz al cielo para todas las naciones, en todas las direcciones. Esto es para todos los corazones que nacieron ¿Cuántos sismos, cuántos abismos? El capitalismo, el comunismo Quieren separarnos y al final somos lo mismo Free, 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 in the house, yeah Gracias. Eh, normalmente yo eh, uso la música un poquito más alto. Se puede subir un poquito la música, porque eh, el micrófono por Appo gusto estoy usando. Puedo cantar hasta sin micrófono. No sé si En eh, in the music, just in the music. From, that's from here? I have it all the way Oye, eh, eh, igual así está bien. Me entienden mejor y todo. Bueno, seguí, ponme una que dice somos o no somos. Somos o no somos. Sí, sí ¿no? Sí, sí, sí. Dale. También hay por encima de mí, pero... Ah, somos o no somos. somos, no somos. That's fine. That's, we'll just keep Esto es para, para escucharlo con un audio de su nombre. Sobre todo música de mi generación, así, ¿sabes? Y yo brinco y me tiro por el piso y todo eso. Pero bueno, bueno, aquí vamos a bien. Tomen partido, sáquenle pie a esa pila de divididos. Estamos unidos, queramos o no. Así lo quiso Dios, que con amor nos hizo. Ya los míos, basta de rencores, de falsos temores. De falsos dolores, estoy aquí los míos rezándole a Dios para limpiar todo el dolor que el mismo hombre se ha metido. Se me ha partido el corazón a la mitad porque he visto gente que no quiere cambiar ya. Que se aferran al poder, a la mezquindad. Para ustedes quiero luz, para ustedes quiero paz. ¿Somos o no somos? ¿Dónde están mis guerreros de paz? Sé que no ando solo, échense pa' acá, vamos a vencer ya. Somos o no somos, ¿dónde están mis guerreros de paz? Sé que no ando solo, échense pa' acá, vamos a vencer ya. Siempre se habla de opresores y tiranos, eso es bueno para esconderse y para lavarse bien las manos. Hermano, vamos, vamos a grano, seamos tú y yo contra nuestros descaros. Somos luz en la sombra, pero a veces lo olvidamos y oscurecemos nuestra obra, fijándonos en la sombra de otro hermano. Llevo un tiempo fajadito ya. Entre gente que se odia tratando de traer paz He dicho lo mismo pa'lante y para atrás He rodado por el mundo, no he parado de buscar Donde quiera hay una cárcel, donde quiera hay libertad Por ahí sentí tristeza, por ahí sentí verdad Solo en mi corazón pude encontrar la paz Fue mi velita en el medio de tanta oscuridad Somos o no somos, ¿dónde están mis guerreros de paz? Solo échense pa' acá Vamos a vencer ya Somos o no somos ¿Dónde están mis guerreros de paz? Sé que no ando solo Échense pa' acá Vamos a vencer ya Free 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 Hopping the House, ya. Yeah. A entonces, me voy a echar la última, ya veo volumen, lo sentí, entonces voy a hacer algo que debo a volumen, pon eh, por encima de mí. Rey, así me nombró mi pachamama. La represento a ella, así que no me formen drama. Sáquenle un poco el pie a mis diplomacias. Yo me reúno en este mundo con quien me da la gana. Me quieren coger pa eso, me quieren particionar. Si no me entran con amor, me les voy a resbalar. Nunca voy a tomar partido y se lo he dicho ya. Ustedes están pa el odio, pa prete, yo estoy pa la unidad. Y por No estoy pa' guerra ni nada. Hoy me declaro independiente. Soy un país en libertad. No tengo escudo ni bandera. Eso no me sirve pa' nada. La patria está en el ser. El ser es universal. No estoy pa' quedarme mareado en un pedacito ahí, nada más. Como un cavernícola atrasado. Como un hombre de ni Me gusta el progreso. Busco prosperidad. Por eso defiendo mi reinado. Y mi reino está en paz. Y por encima. El... a mi posición para los que están regados en el mundo con la patria en el corazón que han superado el odio y quieren vivir con amor en comunidades independientes con cordura y con razón hoy me paro frente a ustedes con la espada del perdón para darle falla a este mundo lleno de envidia y de rencor vamos a vivir de verdad vamos a vivir con valor si tú no sabes cuándo la muerte te va a tocar el corazón y por encima de mí, solo Dios mediante, voy a regar por ahí, solo su mensaje. Y eso es todo, Gairo. Ya, muchas gracias. Espero lo hayan disfrutado. Acuérdense que tengo CDs for sale. You know. Ya, mi hermano. Uh, David, stay there for one second. Um, quédate ahí un momento porque esta última canción uh, tenía el refrán por encima de mí solo Dios mediante, ¿no? Que es una buena preparación para el próximo panel que, que vamos a tener aquí. <laughs> Pero me gustaría uh, uh, que nos expliques un poco sobre el papel de la espiritualidad en tu arte y en tu vida, porque eso ha sido ausente hasta ahora en, en, en el simposio. Y vamos a entrar ahora a hablar un poco del papel de la espiritualidad eh, en Cuba y quizás en la reconciliación cubana. Bueno, eh, en mi caso, de la espiritualidad, eh, eh, el grupo de nosotros, Omnisona Franca, organizamos un festival que le llamamos Poesía Sin Fin y ahí hacemos una feria espiritual. En esta feria espiritual invitamos gente de diferentes culturas: cristianos, católicos, budistas, yoruba, hinduistas, gente que practica el Zen, meditación, trascendental, eh, todas esas cosas. Porque hay un déficit de, de ese tipo de información en la televisión, en la radio y cualquier pueblo del mundo necesita este tipo de manifestación en su cultura, la religiosidad, cualquier tipo. Entonces, eh, creamos este tipo de espacio donde las personas vienen con sus conocimientos espirituales, los que sean, y se lo muestran a la comunidad. Y ahí la gente de la comunidad escogerá eh, el nombre que más le gusta de Dios para practicarlo, o la posición más cómoda de orar o de meditar, o de, cada cual se, se ajusta después a su creencia. Eh, y en mi, en, mi, en, mi, en mi música particularmente, eh, me, gusta, me gusta estudiar todas las religiones del mundo, todas me gustan, me parece que llegan al mismo lugar y, y trato como de, de estudiar eh, la Biblia o el Corán o los sutras o el Bhagavad Gita o todo este, eh, todo esta, eh, todas estas espiritualidades diferentes, porque a la hora de hablar sobre Dios o la espiritualidad me gusta hablar de una forma democrática ¿no? y, y trato de unir todas estas experiencias para la hora de expresarme. Eh, eh, la gente no piense, bueno, usted me quiere convertir a mí o, o en cristiano, o en católico, o en budista, o me está mandando a meditar, y para nada me interesa eh, eh, este tipo de, de descarga, ya de, de estoy aburrido de, de, de un presidente que, que se dedica a estar promoviendo una sola manera de pensar, una idea, entonces no tengo nada que proponer, no tengo ninguna verdad que defender. Solo me, 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 me interesan cosas y valores que están en, en los libros religiosos, que están muy centrados en el amor, en la familia, en el perdón y en, en una serie de cuestiones que me parece necesaria para la comunidad. Me parece que hay una falta de eso y me parece que en las religiones esto, esto está presente. Entonces las estudio y, y, y tengo un enfoque a veces bastante espiritual eh, en la música que estoy haciendo. Más o menos a la uso. David, muchas gracias.